Con las autoridades salvadoreñas, ya nos enviaron los perfiles de las personas que se fugaron. Tenemos un plan ya establecido en fronteras, especialmente con El Salvador, para detectar la presencia de criminales en territorio nuestro que hayan delinquido en El Salvador. De momento, el plan continúa de la misma forma, desarrollado tanto en frontera como en puntos estratégico donde se pudieran transitar estas personas para no permitir el acceso de ellos a nuestro territorio nacional.